¡En marcha, tormenta! ¡Ya! Ya está. ¿Atrapaste a Jardín? Hola, Solek. No, se ha replegado. Pues habrá que perseguirla. Pero sus hombres siguen ahí fuera, buscando un lugar. Una especie de... La garganta ¡ya! del llanto. He oído hablar de su canción. Dicen que es preciosa, a su modo. La gente del cielo no lo comprendería. Jardín busca colmillos para venderlos como trofeos. Humanos, no dejan de sorprenderme. Una cometa Cesua. Se le habrá perdido a alguien. Yo... ¡Vamos! ¡Wow! Thank you.
yo... La garganta del llanto. Debo advertir a Susul. ¿Qué polvoriento espíritu eres? No te inquietes. Conozco a este niño. No te preocupes por Sosul. Como mis mejores quesos. Por dentro es tierno y blando. ¿Has oído, Sasem? Mentiras piadosas de mi antiguo mentor. Minan me ha enviado a por ti. Esto no es seguro. No, nada lo es. Mañana te puedes caer por un barranco o que te pisotee un Zakru. delicioso. Ácido como un cardoscorpión. La gente del cielo viene a por este lugar. Los Sarentu han vuelto. King, ¿qué otros secretos te has estado callando? Alguno que otro. Los Zakrus han empezado a volar como Ikran. Si vieran cómo los ordeñamos ahora. bebé Sarentu. Aquí no hay nada para la gente del cielo. No lo precisan. Lo quieren los colmillos. Veo que somos populares entre amigos y enemigos. Por favor, debemos irnos. Ah, imposible. Sasem necesita ayuda, ¿verdad? ¿Merece la pena morir? Sosul, escuchémoslo. ¿Escuchar? ¿Cómo podría, si tan solo oigo esto? ¿Son gemidos? Son flautas. Su sonido debería llenar de paz a los hijos de Eywa. Pero no... Es triste, discordante, molesto. Debo afinarlo. ¿Y si lo hago yo? ¿Te marcharías? Comparte tu carga. Déjanos celebrar tu regreso como merece. ¿Podría volver al clan tras tanto tiempo? ¿A qué esperas, Sarentu? No es momento de disfrutar de la brisa. Cuando acepté... Lo siento, ahora vuelvo. Cuando acepté mi carga, anduve sin rumbo muchos años. El peligro me rodeaba, pero no me rendí. Entonces encontré a Sasem y al resto. Un hogar, protección y una tarea importante. Los Zakrus tienen memoria. Algunos vuelven para llorar a sus muertos. Nuestros ancestros construyeron estas flautas para los Zakrus, para darles solaz. Las flautas cuidan de los Zakrus y nuestro pueblo de las flautas. Con el tiempo, sus cuerdas se destensan. Por eso suenan como un gemido, como tú dices. El palo afinador ayuda a tensarlas de nuevo. ¡Prueba!
bien, muy bien. ¿Habías hecho esto antes? Una melodía misteriosa y muy bella. Cada vez que pasábamos cerca de este desfiladero, los músicos venían aquí a afinar sus flautas de viento. Cuando terminaban, iban a celebrarlo a la cueva del acantilado y se deleitaban con su canción. Estas flautas se han fabricado durante innumerables generaciones. Por eso no querías abandonarlas. Puedes confiar en mí. Completaré tu tarea. Acuérdate de la cueva cuando termines. Goza del fruto dulce del trabajo y descansa. ¿Taylan? Estoy en la garganta del llanto. ¿Vienen los furtivos de jardín? Escuchamos sus comunicaciones. Buscan unos huesos, pero están lejos de donde estás. Ah, vale. Vale. Solek mencionó ese lugar. ¿Qué hay, Mastacruz? Más o menos. Sus tumbas. Aquí les rinden homenaje. Estos instrumentos musicales enormes suenan con el viento, pero están desafinados, así que parece como si la garganta llorase. Ah, ojalá pudiera estar ahí. Podemos volver. ¿Dónde estás? Ahora suena mejor. ¿Por qué poco? ¡Funciona! Están aquí.
una ceremonia de fuego o una fiesta? Los Zeswa han quemado algunas tiendas para llevar menos peso. Están aquí. No viene.
Es hermosa, a su manera. Escuchaban las flautas en la cueva del acantilado. La cueva de los músicos. Si me concentro, creo que oiré la canción desde aquí. El viento está cantando. Algo va mal. Habrá sido Minan. Iré yo. ¿Qué animal rastreaban? Pues la verdad no lo sé. Te envío las coordenadas.